Bueno, la verdad, contentísimo, una alegría increíble realmente. Creo que hemos trabajado muchísimo y lo he dado todo día a día para conseguir el objetivo. Y bueno, estamos acá y muy contentos. Realmente un sueño hecho realidad, estar entre los 10 mejores pilotos del mundo es algo increíble, un top 10 donde me pone en la categoría elite para el siguiente año y portar el fondo amarillo, ¿no?, en la moto. Bueno, ¿te has podido parar después de un golpe durísimo de Waltico, sí? Sí, bueno, creo que en cuanto al anímico ha sido una carrera muy complicada. Día a día lo hemos venido sufriendo y bueno, creo que el hecho de salir fuerte y dar todo el corazón y creo que los mensajes de toda Bolivia han hecho muchísimo, ¿no? Creo que ha sido un pilar fundamental para que cada día me levante con esas ganas de salir a lucharlo y a darlo todo día a día. Valió la pena, creo, por todo lo que has hecho hasta ahora, ¿sí? Sí, definitivamente ha sido un Dakar muy duro, creo que para todos, un Dakar que ha tenido prácticamente todo y el hecho de haberlo dado día a día todo nos pone en un puesto merecido y creo que ha valido la pena todo el sacrificio y el hecho de continuar en su momento. Ahora, el hecho de ser piloto elite, de estar entre los top, es decir, todo se ha dado con el objetivo que te habías trazado. Sí, la verdad que es increíble. Estar en el top 10 y formar parte del grupo Elite, siendo un piloto privado, es algo increíble realmente. Lo hemos trabajado pero durante muchos años y hemos venido haciendo un trabajo muy profesional y bueno, creo que los frutos se están dando. Este trabajo es fruto del apoyo de la familia, del apoyo del equipo, el apoyo de los sponsors. Hay mucha gente que está por detrás tuyo, ¿sí? Sí, definitivamente. Quiero agradecer a Dios en especial. A todos los sponsors que han hecho esto posible, a la Boliviana Sea Cruz, a Banco Sol, a Herbalife, a OMSA, a ATV, a Andean Valley, a 4KM, a Honda y a 100%. Realmente agradecerles de todo corazón por confiar en todo el proyecto y bueno, hoy por hoy estamos felices y creo que hemos cumplido con todo. ¿Qué se viene ahora? ¿Un merecido descanso? ¿Qué has pensado ya apenas te has bajado de la moto? Bueno, comer un buen cevichito de acá de Perú.